Información económica en Teleantioquia Noticias. Hoy se cumplió en la Central Mayorista de Antioquia la jornada Coseche y Venda la Fija, una iniciativa liderada por el Ministerio de Agricultura que busca conectar a los vendedores del sector agro con los compradores del mismo. Llevar los productos del campo a un destino final como tiendas y supermercados es muchas veces una labor ardua para los productores, que genera además pérdidas sustanciales por los intermediarios que se encuentran en el camino. Los intermediarios lo que hacen es que cuando se satura el mercado o lo saturan de gusto, entonces hacen que se rebajen los precios y hacen que el productor termine vendiendo a precios más bajos. Este tipo de iniciativas favorecen un relacionamiento más directo, lo que lleva a optimizar tiempos y sobre todo costos. Sensibilizarla más con la gente en los pueblos para que tuvieran acceso a los pequeños cultivadores que vinieran, mostraran sus productos. Aquí hay una fuente de compradores muy grande. Entonces realmente se ganan todos los intermediarios. De acuerdo con algunos empresarios del sector agropecuario en Antioquia, el departamento está avanzando en el sector, especialmente en la delimitación y aprovechamiento de algunas tierras para la cosecha. Y en esta rueda de prensa también hizo presencia el presidente Iván Duque, quien señaló la importancia de fortalecer el sector agrícola en el país. Coseche y Venda la Fija busca la realización de 20 encuentros empresariales que permitan la disminución de brechas entre oferta y demanda en el sector agricultor para identificar negocios potenciales y acompañar el cierre de los mismos. Donde ese pequeño productor le vende al comprador sin intermediario, a un precio justo, con un solo contrato. El presidente también se refirió a la exclusión del sector lechero del país de la Alianza Pacífico, cuyo funcionamiento está afectando a más de 400.000 familias. Que nosotros estamos dispuestos a abrir comercio, pero no a sacrificar a los sectores que representan tanto para nuestro país. De acuerdo con el gobernador encargado de Antioquia, esa iniciativa para el sector agropecuario también va a mejorar los ingresos y la calidad de vida de los agricultores. Tener una estrategia de acercamiento con la agroindustria y con el comercio. El encuentro se realizó en la Central Mayorista de Antioquia, entidad que moviliza diariamente más de 9.500 toneladas de productos y que genera cerca de 36.000 empleos.